Era el primer año del reinado de Darío, el Medo, hijo de Asuero, quien llegó a ser rey de los babilonios. Daniel, profeta de Dios, se encontraba orando cuando un ángel a quien había visto en una visión se le acercó con rapidez a la hora del sacrificio vespertino. El ángel le dijo: Se ha decretado un periodo de años para tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Ahora, escucha y entiende. Pasará otro periodo de tiempo desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante, el ungido. Jerusalén será reconstruida con calles y fuertes defensas, a pesar de los tiempos peligrosos. Después de este periodo, matarán al ungido, sin que parezca haber logrado nada.